está viviendo alguna enfermedad fuerte en su cuerpo, o quizá a veces peor todavía, en el cuerpo de alguien a quien aman con todo su corazón, y que, porque cuando le pega algo a un ser que amas, es muy fácil sorprenderte diciendo, Diosito, dame a mí la enfermedad, claro, sí, con sí. tal de que ella o él no lo tenga. A la gente que han sido tus pacientes, porque eres tanatóloga, ¿qué le dirías a la gente que está viendo en este momento el podcast, está viviendo una enfermedad en su cuerpo o le está viviendo en el cuerpo? Marco Antonio Regil, entrevista completa y confirma. No estoy bien, me encuentro enfermo. ¿Cuál es la enfermedad que tiene Marco Antonio Regil y el por qué dice que se encuentra en un problema delicado? Con lágrimas en los ojos, el conductor y presentador más famoso de Televisa, de los mejores presentadores y conductores mexicanos que ha trabajado también en el extranjero, parece ser que ya son sus últimos momentos, pues puede confirmar que tiene esta extraña enfermedad. A sus 53 años, Marco Antonio Regil dio a conocer la verdad. Marco Antonio Regil confirma la verdad. Con lágrimas en los ojos, se dio a conocer la noticia. A sus 53 años, el conductor y presentador confirma que tiene esta extraña enfermedad. No estoy bien, estoy muy enfermo. Tal vez me dijeron que me quedaba poco tiempo, pero ha sido en realidad algo muy difícil. Confirma con lágrimas en los ojos, demostramos las primeras fotografías de Marco Antonio Regil. A sus 53 años, se ve la diferencia y lo que pasó, pues se ve más delgado, inclusive ya tiene canas. Pero sobre todo, el público comenta qué fue lo que le pasó al presentador mejor pagado de México, pues él se encontraba bien. Me siento mal. Con lágrimas, sucedió la verdad. Por favor, pon atención a la entrevista que brindó Marco Antonio Regil, y el cual comenta que tiene esta enfermedad y dice, ya no sé qué hacer. Si ves las fotografías, el antes y después, se ve claramente que el conductor se ve mal y deteriorado. Muchos han comentado, ¿qué le pasó a Daniel Bisogno? Esto no es real. Con lágrimas sucedió la verdad. Confirman los momentos y te invitamos a que te suscribas a tu canal, Por Favor de Todo con Lili, ya que tenemos diario noticias para ti. Aquí está Marco Antonio Regil y las primeras imágenes y fotografías de lo que le sucedió, qué fue lo que le pasó. Fueron las palabras de los fans quienes dijeron, ¿por qué está así? Ahora Marco Antonio Regil, ¿qué fue lo que sucedió y lo que pasó ahora con su rostro? Ya que todos comentan que tiene un gran parecido con Daniel Bisogno, quien también adelgazó, pero eso es por una extraña enfermedad. ¿Será que Marco Antonio Regil también tiene la enfermedad que ahora tiene Daniel Bisogno? Comentamos la verdad. Tengo la enfermedad de Daniel Bisogno, comentó Marco Antonio Regil, el presentador estrella de varios programas exitosos de Televisa. Confirma en última hora. Tenemos la entrevista completa. Por favor, pon atención para que te enteres de lo que dice y de la enfermedad, que francamente ya no sabe qué hacer. Marco Antonio Regil. Está viviendo alguna enfermedad fuerte en su cuerpo, o quizá a veces peor todavía, en el cuerpo de alguien a quien aman con todo su corazón, y que, porque cuando le pega algo a un ser que amas, es muy fácil sorprenderte diciendo, Diosito, dame a mí la enfermedad, claro, sí, con sí. tal de que ella o él no lo tenga. A la gente que han sido tus pacientes, porque eres tanatóloga, ¿qué le dirías a la gente que está viendo en este momento el podcast, está viviendo una enfermedad en su cuerpo o le está viviendo en el cuerpo?